Abatima, desde el movimiento de defensa por el acceso al agua, a la tierra y la producción del medio ambiente, en mi condición de vocero nacional del movimiento, quiero mandar un cariñoso saludo al pueblo que hoy día se organiza en las calles y que sale a expresar su rechazo a las malas políticas del gobierno de Piñera, un gobierno que capituló, un gobierno que entregó el poder político y el control territorial a las Fuerzas Armadas, esas fuerzas que hoy día están abusando en las calles, disparándole al pueblo pobre y sencillo, al pueblo desarmado. Que hay que seguir adelante, que hay que seguir poniéndose de pie y echar a andar, porque la recuperación de los derechos sociales y la recuperación del agua y la tierra son un imperativo ético, un imperativo moral. Y en ese propósito, en ese empeño, tenemos que llegar hasta el final. ¡Vamos!